Buenos días a todos los que estáis en estos momentos en directo viendo este acto de presentación de una campaña. 3 millones ya no es raro. Como saben, ayer fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras y estamos todos a nivel mundial viviendo un contexto realmente difícil para todos, pero pueden imaginar que muchísimo más difícil para las personas enfermas con una de estas patologías y, por supuesto, para todas las familias. Nosotros queremos agradecer, al menos a nivel personal, al laboratorio Alexion que haya tenido esta maravillosa iniciativa, porque hay mucho que hablar todavía, hay mucho que concienciar sobre las enfermedades, bueno, ya saben, conocidas como raras realmente, pero nosotros y yo personalmente sigo prefiriendo aquello de minoritarias o poco frecuentes o poco comunes, como ustedes prefieran. Pero lo importante es que sabemos de qué estamos hablando y hoy tenemos cosas que contarle muy hermosas, una campaña realmente que nosotros aplaudimos muchísimo, digo nosotros, todos aquellos que de una u otra forma tenemos que ver con este mundo de las enfermedades minoritarias. Todos aquellos que tenemos un familiar con una enfermedad, con una patología de estas características, aplaudimos mucho, valoramos mucho a los laboratorios que trabajan por la investigación, que trabajan por mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Y, como no, actos como este que también dan visibilidad y conciencian sobre la necesidad de conocer mejor la realidad de estos enfermos. Una realidad que, como decía antes, pues se ha visto agravada sin duda alguna por esta difícil pandemia que estamos sufriendo todos. Pero los ponentes que me van a acompañar en este acto lo van a contar muchísimo mejor que yo, no me cabe la menor duda, y se los voy a presentar ya, porque ustedes los conocen, todas las personas de las asociaciones, todas las personas que están en este mundo de las enfermedades minoritarias les conocen a todos, ¿no? En primer lugar, les presento a Juan Carrión, que como saben es presidente de FEDER y de la Fundación FEDER. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, Isabel. Encantado de participar en este encuentro junto a ¿Cómo vosotros. estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que unos días intensos, ¿no? Con mucha actividad, pero creo que es importante dar voz, ¿no? A 3 millones de personas y sus familias que conviven con una enfermedad rara, poco frecuente y sin diagnóstico en nuestro país. Ahora supongo que nos vas a hablar desde la perspectiva, me parece muy, muy interesante, ¿no? De la pandemia de COVID-19 en estas patologías. También me parece muy interesante, seguro que nos vas a contar cosas que debemos conocer. También nos acompaña Eduardo López, presidente de la Asociación Española de Déficit de Lipasa Ácida Lisosomal. Espero haberlo dicho bien, Eduardo. Buenos días. Buenos días, porque lo que son realmente raras a veces o raros son los síndromes, los nombres. Esos sí que son raros, ¿no? Sí. No las personas, sino los nombres de las enfermedades. Eduardo, buenos días. Buenos días. Efectivamente es así. En muchas ocasiones los nombres son tan raros como las propias enfermedades, ¿no? Quería agradecer la oportunidad que nos brindáis. Somos una asociación pequeñita pero muy activa. Y entonces yo creo que junto con Juan, que dará una visión también desde la perspectiva de los pacientes y los afectados, es una gran oportunidad poder estar aquí hoy con vosotros y compartir un poco nuestros sentimientos y nuestras opiniones. Estupendo, Eduardo. Será muy interesante escucharte porque el papel de los pacientes, de las asociaciones, es fundamental, fundamental. Vamos ahora con la doctora Gemma Ariceta, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Vall-d'Hebron. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Encantada de unirme a este evento y dar las gracias a Alexion, por supuesto, y a todos vosotros, pues, por vuestra implicación y encantada de poder estar aquí compartiendo con vosotros. Igualmente, igualmente. Y al doctor Pablo Lampucina, director científico del CIBERER, ya saben, este centro que aglutina la investigación biomédica en red de enfermedades raras también, muy, muy importante. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Es un placer tenerle, de verdad, aquí en este acto. Y Patricia Abascal, miembro del Senado, portavoz del PSOE en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar en este acto y bueno, espero poder mandar un mensaje de esperanza y de las acciones que estamos llevando a cabo desde las instituciones para poder ayudar y desde luego para poder conseguir que estas enfermedades raras sean cada vez menos raras. Gracias. Gracias a todos. Bueno, decir que por supuesto que están aquí todos participando desinteresadamente, que también lo quería destacar. Y quiero saludar a Leticia Vileta, directora general para España y Portugal de Alexion. Buenos días. Muchísimas gracias, Leticia, por este evento y por todo lo que hacéis. Buenos días. Muchas gracias a los ponentes y muchísimas gracias. Ahí hay algún problema de sonido. Esperemos que se solucione, Leticia. Espero que me escuches, porque a ti no se te ha escuchado muy bien, solamente el comienzo. Pero bueno, además de este evento y de esta ponencia con todas las personas que acabáis de ver, cada uno desde su perspectiva, va a ser muy interesante escucharles. Seguro, siempre hay novedades, siempre hay cosas que escuchar. Pero también quiero hablaros de una serie documental muy interesante en la que he tenido el honor de participar. Se llama Vidas no tan raras y vamos a ver un tráiler, solamente un poquito, protagonizado por Eduardo y su hija Martina. Vamos a ver ese tráiler si os parece. Vivir una enfermedad rara con un hijo es como correr un maratón. Vas a estar corriendo siempre y nunca vas a llegar a la meta. Estáis en terreno de nadie. Visitamos muchos médicos, muchos especialistas. Nadie sabía qué estaba pasando. Y que la cosa va empeorando día a día. El pronóstico de vida era muy corto. Hay un ensayo clínico a nivel mundial. 66 en el mundo. Y se lo iban a poner a mi niña de 3 añitos. ¿Qué futuro tiene Martina? ¿Qué esperanza de vida tiene Martina? Yo no creí que se pudiera ser feliz. El 91% de las personas que conviven con enfermedades raras han visto interrumpidas su atención, ¿no? Y 9 de cada 10 familias también han visto interrumpidas su terapia. Y esto nos dibuja también un escenario que nos tiene que hacer reflexionar. Evidentemente, yo creo que el COVID y la convivencia con esta situación nos deja grandes lecciones aprendidas. Pero evidentemente tenemos que también seguir prestando atención y no dejar desatendido a todas y cada una de esas personas que representan, en este caso, al colectivo de personas con enfermedades raras, porque ese 91% de personas que han visto interrumpida su atención, pues han visto interrumpidas sus pruebas de acceso a diagnóstico, incluso el acceso a tratamientos, como se interrumpían también esas pruebas de intervención quirúrgica o los propios seguimientos a través de los diferentes profesionales especializados. Pero también teniendo en cuenta, ¿no?, que si solo el 5% de las enfermedades raras disponen de un tratamiento, las terapias a través de esos servicios de fisioterapia, estimulación cognitiva, son muy necesarias para mejorar la calidad de vida de la persona con enfermedades raras. Y si 9 de cada 10 personas también nos han manifestado esa interrupción, pues eso provoca también un deterioro importante, ¿no?, en la calidad de vida. Y tenemos que ser muy conscientes, ¿no?, de que hay familias, ¿no?, que llevan confinadas desde el inicio de la pandemia. Primero por el miedo al contagio y luego por las consecuencias de la enfermedad.
Y lo más importante, ¿no? Que todos y cada uno de los problemas a los que se están enfrentando estas familias van a continuar cuando todo esto pase. Y estos problemas los tenemos que poner de manifiesto porque al diagnóstico todavía llegamos tarde, ¿no? Es decir, la mayoría de las familias han esperado casi 4 años para conocer el diagnóstico. Hay personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de esta enfermedad. Pues todavía España sigue siendo un país que no dispone de esa especialidad de genética clínica, el único país en Europa. Pues tenemos que priorizar este tipo de acciones, como también tenemos que priorizar pues también los recursos necesarios para que el diagnóstico sea una prioridad en nuestro país, generando también esos recursos a esos centros de excelencia y esos programas que hemos sido capaces de desarrollar. Y el ejemplo lo hemos puesto y tenemos la oportunidad de escuchar aquí también a compañeros, donde a través del impulso de un plan de piloto de diagnóstico se ha conseguido poder abordar 30 nuevos diagnósticos, pero también el descubrimiento de 2 nuevos genes. Pero estos proyectos tienen que tener una continuidad y tenemos que seguir abordándola. Pues bueno, yo creo que podemos continuar abordando todas estas problemáticas, pero también de igual forma garantizando otro problema para nosotros importante, que es el acceso al tratamiento, un acceso a los tratamientos en equidad y en igualdad, porque en la actualidad solo hay 116 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados en Europa, de los que solo en España están autorizados y comercializados 51. Y esto nos sitúa en un escenario también, porque de esos 51 que están autorizados y comercializados en España, vemos como no en todas las comunidades autónomas se hace por igual y supeditamos el acceso a un medicamento en función del código postal de residencia del paciente. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar para seguir dando respuestas. Así que yo creo que tenemos ese reto todos juntos por un lado, el poder dar continuidad a todos estos proyectos, donde la clave es priorizar la inversión en investigación en nuestro país. Efectivamente, estamos de acuerdo en que es importantísimo ahora más que nunca que se apoye en la investigación. Y lo digo porque, como saben ustedes, también tenemos nosotros una fundación que se dedica exclusivamente a la investigación en estas patologías. Y la verdad es que, al igual que otras fundaciones, estamos atravesando un momento difícil porque parece que no hay vida, no hay investigación en este caso más allá del coronavirus, ¿no? Por eso es tan importante que al margen y a pesar de la emergencia sanitaria que estamos viviendo todos, no sea en detrimento de otras patologías y mucho menos estas minoritarias que siempre han sido pues minoritariamente apoyadas en el campo de la investigación. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, porque a mí estos datos que ya me había dado Juan, algunos de ellos, no todos, a través de la entrevista que le hice para mi canal, la verdad es que me dejan sorprendida y me dejan preocupadísima, ¿no? Que tantísimas personas enfermos no hayan podido acceder a esos tratamientos, a esas terapias por este tiempo de COVID. No sé, doctor, vamos a ver, por ejemplo, pues bueno, los doctores, o que a lo mejor te pueden decir más cosas, o Eduardo, doctor Lampucina, no sé, ¿qué les parece esta realidad, esta nueva realidad, por si les faltaba poco a las enfermedades minoritarias? Bueno, lo que comentaba el presidente de FEDER, Juan, es una realidad que hemos observado en los hospitales en este año de pandemia. Y efectivamente, además, la dificultad de que para algunas patologías nuestro país no ha aprobado los medicamentos huérfanos en comparación con otros países de nuestro entorno. Por lo tanto, es así, es una realidad que este año ha sido un año muy malo, no solamente para todos los que hemos sufrido y los pacientes que han sufrido coronavirus, sino para el resto de las enfermedades, y las personas con enfermedades raras han sufrido más que otras patologías crónicas por la dificultad y sobre todo por el riesgo que han tenido y están sometidas para de infección. Sabemos de algunas enfermedades en particular que han tenido una altísima morbilidad, es decir, han tenido
porcentaje de enfermos mucho más frecuente de lo que se hubiera esperado en la población general y también que han tenido mayor mortalidad. Por lo tanto, lo que como presidente nosotros lo refrendamos son datos que probablemente en poco tiempo saldrán a la luz desde el punto de vista científico en números, pero efectivamente es una realidad con la que hemos tenido que trabajar todo este largo año. Doctora Ariceta. Sí, hola, buenos días. Mire, yo quisiera, evidentemente el tema de los fármacos es uno, yo creo que la atención también es otra cuestión. Es muy complejo y quizás está, por lo menos nuestra percepción no es la que se está reflejando en cuanto a la atención a los pacientes. En las minoritarias se engloban pacientes de muchas patologías diferentes y con terapias. Nosotros en nuestro hospital no se ha interrumpido ninguna terapia de ningún paciente. Se ha hecho un esfuerzo grandísimo se ha enviado a domicilio todos los tratamientos que se dispensan habitualmente a nivel hospitalario. Hemos seguido la atención no solo telemática, sino presencial de muchos de los pacientes. Y en muchos de ellos, la pandemia también ha sido una oportunidad de las familias para reflexionar. Y yo creo que lo positivo dentro de esta tragedia en la que nos hemos estado y seguimos enfrentándonos es que muchos pacientes, por lo menos los pacientes de nefrología, nuestra especialidad es una especialidad eminentemente hospitalaria y también la mayoría de los niños que tienen una enfermedad renal crónica lo tienen porque tienen una enfermedad minoritaria. Y de verdad, para ellos ha sido una protección, porque lo que hemos visto es que la protección a la infección en el niño ha hecho que desaparezcan las complicaciones y las recurrencias de las enfermedades provocadas por infecciones comunes. Los niños se han sentido menos estigmatizados y las familias también, porque ahora todo el mundo va con mascarilla. Y se han sentido protegidos en su entorno. Han podido ir al colegio. Estos niños, en su vida normal, se encuentran con que la población tiene poca sensibilidad y manda a los niños enfermos a casa. Ahora tenemos la posibilidad de, vamos a replantearnos el trabajo, vamos a replantearnos las responsabilidades de las familias. Y creo que es importante en la visión holística del paciente saber que estas familias tienen unas necesidades especiales y que hay que apoyar a los padres para que puedan cuidar a sus hijos cuando estén enfermos, los que tienen una enfermedad minoritaria y los niños sanos. Porque lo que no podemos tener es los niños enfermos desde septiembre hasta junio, porque están todo el día reinfectándose, porque no hay un sitio en sus familias para cuidarlos, etc. O sea que yo creo que hay motivos y fundamento para repensarnos la atención de los niños y un poco las necesidades de las familias y sociales. Evidentemente tenemos que mejorar mucho en el acceso a fármacos y yo creo que esto lo podemos hablar más tarde. Pero yo creo que lo mismo que en nuestro centro, en muchos hospitales, los profesionales han hecho un esfuerzo grandísimo, se han hecho tratamientos en casa. No hay que dar nada, no, evidentemente algunas terapias no se han podido llevar a cabo, pero se ha hecho un esfuerzo grandísimo, incluso con menos profesionales. O sea que la fotografía de la atención a los pacientes. Nosotros no hemos suspendido ningún tratamiento. Hemos hecho un esfuerzo muy grande de mantener los programas de trasplante activo, por ejemplo. Todos los tratamientos que se hacen en el hospital han estado activos. No creo que se les debe dar a las familias más motivos de angustia. Ha habido problemas, hay temas que hay que solucionar, pero también hay un esfuerzo y desde luego ha habido una comunicación telefónica y las familias lo han agradecido mucho. No nos cabe el esfuerzo de los profesionales de la sanidad, no nos cabe, yo creo que a ninguno la duda en este país. Pero bueno, supongo que por alusiones de alguna manera Juan Carrión a esos datos y también Eduardo, si quiere decir después algo. Sí, Eduardo, sí. Primero Juan, si te no, parece, okay. Eduardo, porque ha aludido la doctora Ariceta a los datos que había dado a esa radiografía. Bueno, yo respeto a la compañera, evidentemente yo traslado un escenario con datos también contrastados, evidentemente si el ejemplo de su hospital, que como el que ella nos traslada,
es ese, pues yo lo pongo en valor y le felicito, pero esa no es la realidad que han vivido y que viven los pacientes en España, y eso también pues tengo que decirlo, y yo transmito esos datos porque creo que es necesario que nos ayuden a reflexionar. Pero, por supuesto, y usted situaba, por ejemplo, el ejemplo de la terapia a domicilio, algo que nosotros veníamos los pacientes solicitando, y ha tenido que llegar precisamente esta situación de pandemia para que podamos realizar y podamos trasladar esa terapia a domicilio también tan importante para los pacientes. Pero nosotros hemos visto cómo en pacientes en plena pandemia se le ha podido suministrar ese tratamiento a domicilio, y pasada esa primera ola, pues cuando ya estábamos enfrentándonos a la segunda, le hemos dicho al paciente que vuelva al hospital a ir a trasladarse para recoger ese tratamiento en la farmacia hospitalaria. O sea, estas lecciones aprendidas que nos deja el COVID lo que tienen que servirnos es de ejemplo para mejorar, en este caso, la atención a los pacientes. Y efectivamente, es decir, piensa que cuando hablaba de interrupción en las terapias, es decir, un servicio de fisioterapia, de logopedia o de estimulación cognitiva para una persona con enfermedad rara, las enfermedades raras, 70% afectan a niños, pero evidentemente también estamos en edad adulta. Esas terapias son necesarias para mejorar el día a día de esa persona, es decir, y todas esas, de 9 de cada 10 personas nos han transmitido que se han visto interrumpidas, es decir, interrumpir esas terapias supone un deterioro en la calidad de vida del paciente, pero de igual forma, es decir, también se han visto interrumpidas esas intervenciones que tenían programadas y que las han visto interrumpidas los pacientes. Yo tampoco he inventado ninguna de las cifras que he compartido con anterioridad. Es decir, yo creo que efectivamente nadie pone en duda el trabajo extraordinario de todos y cada uno de los profesionales sociales y sanitarios. Yo creo que han sido un ejemplo y son un ejemplo no solo en nuestro país, sino en el contexto mundial. Yo siempre voy a transmitir que creo que todo tenemos que priorizar, en este caso, la atención general a todos los pacientes, pero evidentemente lo que voy a exigir a la administración es que los pacientes con enfermedades raras no vean desatendida su atención. Ese es lo que el mensaje que yo también quiero dejar claro siempre. Eduardo, ahora sí, perdona. Bueno, yo solamente quería añadir dos ejemplos muy concretos. En relación a los profesionales sanitarios, evidentemente son los que más próximos están a nosotros. Es decir, empatizamos de una manera bastante, bastante, bastante alta. Yo creo que el gran freno durante esta pandemia ha sido la administración pública. Y voy a poner dos ejemplos de dos cosas que preocupan bastante a los pacientes y a los afectados. No olvidemos nunca, y hablamos siempre de pacientes, pero nos olvidamos a veces de los afectados. Los afectados son los padres, los abuelos, los tíos, el entorno más cercano a esos pacientes que sufren una enfermedad. La administración sigue siendo un freno en muchos aspectos. Uno de ellos es el diagnóstico y otro es el tratamiento. Por ejemplo, en relación al diagnóstico, esas enfermedades son muy, muy fáciles de diagnosticar en algunos casos, no siempre, con la famosa prueba del talón. En España, los métodos y digamos, las directrices que tienen cada comunidad autónoma son totalmente diferentes. Es decir, enfermedades fáciles de detectar con una gota de sangre no se diagnostican porque no están en los protocolos de detección. Ahí tenemos un ejemplo. Pero si vamos a hablar más concretamente de la pandemia, de la perspectiva del tratamiento, en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, se han olvidado de los cuidadores no profesionales. Se han olvidado de todos esos afectados que son padres de niños, en muchas ocasiones, grandependientes, que no tienen otra manera de vivir que el cuidado de sus propios padres, que muchos de ellos están enganchados a un respirador o que reciben la alimentación parental, que si esos padres no son vacunados, esos niños están en alto riesgo de acabar o infectados en una UCI porque los padres, que son sus cuidadores no profesionales, no han sido vacunados. Es decir, que realmente donde está el problema, creo yo, no es en los profesionales médicos y clínicos, es en la administración pública, que sigue olvidándose de un colectivo tan importante como somos los afectados por enfermedades raras. Esta es mi visión y esta es mi perspectiva, y aquí hay un buen ejemplo, con la vacunación de la COVID. Se han olvidado de esos padres.
No creo que sean malintencionados, simplemente no contamos en sus planes. Es un buen ejemplo y probablemente Juan tiene mucho más detalles que yo, pero eso es así. Bueno, por alusiones yo creo que le toca el turno de palabra a Patricia Abascal como senadora, en este caso del PSOE, y como portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado. Bueno, sí, efectivamente. A ver, a mí en primer lugar me gustaría dejar claro que vivimos un contexto totalmente anormal. Es decir, hay una pandemia global que nos ha azotado de una manera impresionante a todos, que en muchos momentos se ha tenido que ir improvisando, porque no pensábamos en que hace un año íbamos a vivir lo que estamos viviendo ahora, y por lo tanto sí que es verdad que en estos momentos pues se ha vivido esta falta de previsión, que yo no lo achaco tanto a una mala intención, sino precisamente a todo lo que se nos viene encima, ¿no? Con respecto a lo que comentabas, Eduardo, con el tema de la vacunación, los protocolos de vacunación se contemplan cada semana. Cada semana se reúne la comisión interterritorial para definir los grupos diferentes en los que se tienen que vacunar. Por lo tanto, esto es algo vivo, es algo activo. Y es verdad que se están viendo, yo os pongo un ejemplo, o sea, yo soy de la comunidad de Baleares, yo vivo en Ibiza, y aquí, en un momento dado, pues el propio Govern Balear, en la comisión, planteó la necesidad de que había que vacunar al profesorado. Nadie había caído en ello. Nadie había caído en ello. Y además, sobre todo, el profesorado de 0 a 6 años, porque además los niños, sobre todo de 3 a 6, en los colegios, los niños y las niñas no llevan mascarilla. Por lo tanto, había que vacunarles, ¿no? Pero esto no se tenía previsto al principio. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo tan grande y tan importante. ¿Por qué? Pues porque lo primero de todo, había que intentar salvar las vidas de las personas que más estaban afectadas, que eran las personas mayores, las personas dependientes, las personas que vivían en residencias. Ya estamos comprobando y viendo cómo efectivamente la vacunación ha rebajado muchísimo los índices de afectados en las residencias. Y ahora estamos en la faceta de las personas mayores de 80 años, con al mismo tiempo vacunando los menores de 55 con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que poco a poco se van a ir, digamos, introduciendo estos grupos de riesgo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que los cuidadores son fundamentales. De hecho, en las personas que son mayores de 80 años y viven con un cuidador o cuidadora, sí se puede vacunar la persona, ¿eh? Sí se puede vacunar. Y lo digo porque se está llevando a cabo esto, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría, independientemente de esto, que insisto, es un momento excepcional el que estamos viviendo, sí que me gustaría dejar claro una cosa. Dentro de lo malo, lo malísimo que está siendo esta pandemia, que se ha llevado a tantísimas personas por delante, que ha hecho tanto daño, en donde efectivamente el personal sanitario, el sector sanitario, ha dado todo y más para combatir este virus, hay algo que creo que nos tiene que dar una cierta esperanza, y es el hecho de que se ha demostrado que invirtiendo en investigación se consiguen avances. Es decir, hace un año, cuando empezó todo esto, que nadie ni lo imaginábamos, no pensábamos que al año íbamos a tener, de momento, 3 vacunas aprobadas. De momento, 3 vacunas aprobadas. Y es verdad que se han invertido millones y millones por parte de los gobiernos, pero también esto nos demuestra que si investigamos, se consiguen avances. Y esto, de alguna manera, habrá que aplicarlo también, en el caso especial, al tema de las enfermedades minoritarias. Porque efectivamente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo en que lo primero es la investigación, junto con la detección precoz y luego el tratamiento. Y si no somos capaces de ensamblar las 3 partes, poco vamos a avanzar en esas enfermedades. Y luego, si queréis, bueno, os comento ya el tema de que hablabas, Eduardo, de la falta de coordinación que hay entre las comunidades con el tema de la prueba del talón, ¿no? Hay un anteproyecto de ley que se llama la Ley de Equidad en el Sistema de Salud Pública, en donde se va a plantear precisamente que existan unos mínimos iguales absolutamente para todas las comunidades. Es decir, que no por el hecho de vivir
en Aragón o vivir en Andalucía, el niño o la niña pueda tener más facilidad o más accesibilidad a un determinado tratamiento que otro. Se van a hacer unos parámetros iguales para todas las comunidades. Y eso significa que se va a poner el listón en las que más avanzadas están. No en las que menos, está claro, sino en las más avanzadas. Con lo cual nos va a dar una garantía de esa equidad que yo creo que sí que es importante para todo el contexto de las enfermedades minoritarias o raras, pero de cualquier tratamiento que una persona tenga que llevar a cabo. Y si hay dudas, encantada de responder. Bueno, Eduardo. Sí, muchísimas gracias por la respuesta. Me alegra escuchar esa gran noticia. Le haré llegar un informe que se acaba de publicar por parte de Eurordis, que es el gran representante de los pacientes y de los afectados a nivel europeo, donde justamente lo que se hace es definir 10 principios para intentar unificarlos en toda la comunidad europea sobre el cribado neonatal, que es justo de lo que estamos hablando. Le haré llegar esta información, que seguro que es muy conveniente y muy interesante. Gracias. No, pero y yo simplemente añadir, Eduardo, que efectivamente la realidad de nuestro país era esa. Es decir, hasta hace apenas 2 años, en Castilla-La Mancha ni siquiera incluían el número mínimo que establecía nuestro Sistema Nacional de Salud de 7 enfermedades raras en las pruebas de cribado neonatal. Vemos cómo comunidades autónomas como Murcia incluye 40 enfermedades raras y otras comunidades solo el mínimo, 7. Evidentemente, esto es el escenario que tenemos en nuestro país y que necesita, en este caso, de que fijemos un criterio en este sentido. Yo esa noticia que se nos apunta, pues, para mí también la valoro de forma positiva y es necesaria, es muy necesaria para los pacientes que se enfrentan a esa prueba tan importante. Si me dejáis un momento, os leo exactamente lo que dice la ley, el proyecto de ley, ¿eh? Está ahora mismo en todo el proceso de debate, pero habla de integrar las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento de todas las personas, independientemente de dónde vivan y la patología con la que convivan. Por lo tanto, yo creo que esto es un paso muy importante, junto con otros pasos que luego, si queréis, comentamos, que se está avanzando en el tema de identificar precisamente las necesidades y lo que es importante, la cobertura global para todas las personas, independientemente de dónde vivan. A ver, los especialistas, doctor Lampucina y doctora Ariceta, ¿qué opinan? Gemma, yo creo que habías levantado la mano, no sé si quieres empezar tú. Habla tú primero, que estás ahí muy callado, y después yo participo. Bueno, pues no, yo también celebro lo que comenta la senadora, de que va a haber cambios, que va a haber equidad e igualdad, y celebro que también, como ha comentado, se van a aumentar los fondos de investigación, porque se ha comprendido de que efectivamente ese es el mejor camino para prevenir. Los países que han hecho esa inversión, ya no digo solamente en investigación, sino también asistencial, por ejemplo, Alemania, han gastado muchísimo menos recursos en esta pandemia porque ya habían hecho básicamente los deberes en forma anticipada. Y efectivamente la necesidad de aumentar los fondos de investigación es una realidad. En el año anterior, La inversión de España en fondos de investigación globales era de 1.19, cuando la media europea está por encima de 2. Estoy hablando 1.19 del Producto Interior Bruto, cuando la media europea está por encima de 2. Y otros países, por ejemplo Israel, están por encima de 4. Es verdad que cuando uno aumenta el porcentaje del Producto Interior Bruto en un área, por ejemplo, en el área de investigación, no es que pone más dinero en forma global, sino que le quita de ese porcentaje a otras áreas del Producto Interior Bruto. Pero yo estoy seguro de que luego de este año tan duro de pandemia, la población y nuestros gobernantes están preparados para darse cuenta de que aumentar 1.5 puntos del Producto Interior Bruto, seguro que encontrarán áreas donde se va a poder disminuir ese 1.5 puntos de Producto Interior Bruto en las cuales pase a investigación sanitaria, sobre todo. Doctora Ariceta. Bueno, yo. Perdón.
Me gustaría reforzar lo que ha dicho mi compañero, el doctor Lapuncina. Evidentemente, hay, no solo es que haya muy pocos fondos para investigar, sino no hay salario para los investigadores, la precariedad es máxima, hay una burocratización excesiva, no hay tampoco logística ni, vamos, ni para comprarte un ordenador ni para los mínimos. Este es un poco, y los equipos, los grupos tienen verdaderas dificultades para continuar las líneas de investigación. Este es un tema. Y el otro tema es la organización en la atención a las enfermedades minoritarias. Y yo creo que ahí sí que hay un trabajo muy importante para hacer que favorezca la equidad, pero que no se olvide que tiene que haber centros de referencia. Estamos hablando de patologías muy difíciles, pacientes que cada uno de ellos tiene sus particularidades y lo que se debe de hacer es acercar a este paciente a los centros de referencia y los centros de referencia a los hospitales o a los profesionales locales. Pero lo que no se puede y no se debería hacer, y este es el riesgo que hay en nuestro país, es café para todos. No, tiene que haber centros de referencia que ya estamos acreditados a nivel europeo y estamos acreditados no porque los otros profesionales no sean buenos, sino estamos acreditados por el volumen de pacientes que vemos con esas patologías, con nuestra participación a nivel internacional en grupos de trabajo, con la investigación, etcétera. Y esto es importantísimo que se siga manteniendo independientemente, y esto es verdad, que la equidad, que en este momento no existe, no existe porque en los programas que hay de referencia a los centros CESUR o centros de excelencia, son programas más bien de tipo, existen esos mecanismos, pero no es tan fácil para los pacientes llegar a ellos. Y por otro lado, la financiación de esos tratamientos recae en los centros, no hay un presupuesto aparte, con lo cual esto penaliza siempre el tratamiento del paciente. Es dificilísimo poner algunos tratamientos. Por otro lado, tenemos una estrategia del Ministerio, de la Agencia Española del Medicamento, que retrasa sistemáticamente durante años la aprobación de los fármacos que ya están aprobados en Europa. También tenemos algo que decir de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tienen que estar bien diseñados para las patologías y tienen que incorporar a los profesionales que conocen esas patologías para ver qué es lo que necesitamos de un fármaco y tienen que incorporar lo que necesitan los pacientes, tienen que ser más holísticos. Y a veces nos encontramos con fármacos que son fármacos positivos, pero que vienen avalados por unos ensayos clínicos con unos diseños que chirrían un poco. Esto hace que sea dificilísimo luego conseguir las aprobaciones de estos fármacos. Nosotros debemos, como país, ofertar la posibilidad de tener buenos centros de donde se puedan hacer los ensayos clínicos a estos pacientes, animar a la población que participe en los ensayos clínicos, tener los medios de comunicación, ser por favor positivos en las asociaciones de pacientes. Claro que hay muchos problemas, pero tenemos que ser positivos en nuestra comunicación a los pacientes. Si uno participa en un ensayo clínico, puede anticiparse 3, 4, 5 años el recibir el fármaco. Y no tenemos esas infraestructuras. Vivimos mucho en el quijotismo, en las actitudes personales. Esto no puede ser. Nosotros estamos en la Europa, en una Europa moderna, y evidentemente no somos el país más rico de Europa, pero tenemos mucho que ofertar y tenemos mucho que mejorar en organización. Y todo esto pasa por el bien común y una estructura colaborativa de todos y que prevalezca. Y, por ejemplo, eso, que el presupuesto sea independiente de dónde está el paciente es importantísimo porque al final, cuando hay más dinero, pues todo es más fácil de organizar.
Bueno, quizás esté hablando demasiado, pero... Pero es tan interesante todo lo que dicen, porque realmente ahora con esta crisis de la COVID se ha visto que cuando hay medios, ¿cómo se avanza? Han destacado ustedes cómo se ha avanzado y ya tenemos en tan poco tiempo, decía la senadora, tres vacunas o varias, incluso están anunciando muchísimas más. Es decir, cuando hay recursos se avanza. Eso yo creo que lo sabemos absolutamente todos. Lo que nos quejamos las personas que tenemos que ver con este mundo de las enfermedades raras, es los pocos recursos que hay para la investigación que ha habido, que hay y que ojalá eso cambie en cuanto a enfermedades minoritarias. Porque, a pesar de todo, doctor Lapuncina, díganos, háblenos de los avances, porque a veces los enfermos tienen la sensación, y usted lo sabe muy bien, de que no hay avances, de que no hay grandes noticias, pero en realidad sí. Se sigue avanzando y mucho también. Me gustaría que usted nos hiciera una radiografía de cómo están esos avances, de cómo hemos avanzado con respecto a las enfermedades minoritarias. Bueno, hemos avanzado mucho, aunque como decíamos antes, no estamos en las cotas que nos gusta estar. Es verdad que yo siempre digo que los investigadores somos como niños pequeños con los caramelos, ¿no? Siempre queremos más. En sentido de que siempre creemos que necesitamos más. Pero la investigación en los últimos 10-15 años ha mejorado y esto es una realidad que también hay que ver y reconocer. Y las causas de esta mejoría son múltiples. Primero, se ha organizado en áreas temáticas, las estructuras ciber, la estructura de ciber de enfermedades raras a la que yo... En este caso represento, es un buen ejemplo de cómo la investigación en red y cómo la investigación colaborativa ha ayudado a poder potenciar estos esfuerzos. Dentro del CiberAir, que en este momento participan más de 700 investigadores y 80 grupos de investigación en toda España, se ha contribuido muchísimo en temas de investigación en un gran número de enfermedades. Esto lo hemos hecho gracias a algunos factores. El primero es un poco más de financiación que hace más de 15 años atrás. Lo segundo, el trabajo en red. Tercero, la estrecha colaboración con los pacientes. Nosotros desde el inicio de la red de CiberAir, 15 años atrás, y yo diría que con muchísima más fuerza en los últimos 5 o 6, hemos hecho un acuerdo implícito y explícito y también en papel con las asociaciones de pacientes y principalmente con FEDER para que estén a nuestro lado en toda nuestra toma de decisiones. Representaciones de pacientes participan el Consejo Asesor de Pacientes, que es una estructura ligada al CiberAir que nos indican por dónde debemos ir y además en el Consejo Científico Asesor Externo que... con sus recomendaciones, asesora al Instituto de Salud Carlos III y, en consecuencia, a los dos ministerios, al Ministerio de Ciencia y al Ministerio de Sanidad, por dónde deben ir las investigaciones en enfermedades raras. El cuarto o quinto factor importante es el incremento o la mejoría de la tecnología en los últimos 5 o 10 años. La posibilidad, como ya comentaba Eduardo López, de poder diagnosticar hoy por hoy a casi todas las enfermedades genéticas con una única prueba y a un coste realmente accesible. Por lo tanto, he de reconocer que con todas las dificultades que comentaba antes y con las mayores necesidades que tiene el sistema de investigación español, hemos hecho avances en los últimos años y mi sensación es que los pacientes en este momento pueden, aún con muchas dificultades, pueden estar un poco más tranquilos de que hemos puesto las bases para poder hacer investigación en enfermedades raras para los próximos años. Además, en las dos áreas más importantes de investigación, que es la investigación en el diagnóstico y en la investigación terapéutica, el CiberAir está totalmente alineado con los estándares internacionales
en este caso con las recomendaciones del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, se llama IRDIRC, y en el cual estamos con representantes no solamente del CIBERER, sino también del gobierno, de los ministerios. Por lo tanto, optimismo, mayor financiación, mayor esfuerzo y trabajo conjunto en red. Ha apuntado usted, doctor Lapuzira, la importancia del diagnóstico. Me gustaría, por ejemplo, la doctora Ariceta y bueno, cada uno que intervenga, si quiere decir algo, que por supuesto, al hilo, aprovechando los temas que se tratan en cada momento, que cada uno intervenga cuando lo considere oportuno. Doctora Ariceta, ¿han cambiado el tiempo, al menos, en conseguir un diagnóstico? Eso sí que se ha avanzado bastante, al menos. Claro, estamos hablando de tantas miles de patologías que no se puede concretar, pero supongo, usted nos dirá, se tarda menos tiempo en el diagnóstico, algo tan importante para los enfermos y las familias. Bueno, realmente las enfermedades minoritarias no son fáciles de diagnosticar. Por eso es tan importante que se conozcan y la parte formativa a los profesionales. Creo que se han acortado los tiempos de diagnóstico, o sea, es que cada enfermedad es un mundo. Muchas veces tenemos identificado el grupo de enfermedades. A veces conseguir entender un paciente concreto no es tan sencillo, pero no obstante, yo le digo, por ejemplo, nosotros en las redes europeas de enfermedades minoritarias existe dentro de los registros que hacemos, tenemos indicadores de calidad. Uno de ellos es el tiempo de diagnóstico y tenemos buenos tiempos de diagnóstico. El problema es que no hay una uniformidad ni en las entidades, ni tampoco es lo mismo llegar a un centro experto donde conocen concretamente ese conjunto de patologías que en otros. Entonces, yo creo que debe de haber un aumento en la formación de los profesionales. Esto también quiere decir que los profesionales no tienen que estar tan sobrecargados, porque un problema que tenemos en nuestro país es la sobrecarga tan importante. Entonces, el tiempo de estudio tiene que estar dentro del tiempo de trabajo. Como ya existen, tenemos una red importante de sociedades científicas. Hacemos montones. Este año, evidentemente, ha sido inferior, pero hemos continuado haciendo eventos con los pacientes, con las asociaciones. Ayudamos a las asociaciones a elaborar documentos divulgativos, etcétera. Evidentemente es importantísimo reducir los tiempos de diagnóstico. Yo creo que se está mejorando mucho. La tecnología evidentemente está ahí, el avance de la ciencia. O sea que claro que hay patologías que son ultra raras, que son difíciles de diagnosticar. Y bueno, pues ahí está el esfuerzo de todos en seguir caminando. Pero yo creo, y ahí estoy con el compañero Lapuzina, se ha mejorado muchísimo. Creo que estamos a la altura de la mayoría de los países del primer mundo en este sentido. No obstante, tenemos que conseguir optimizar y poner toda esta tecnología no solo en los centros. Tenemos que hacer un esfuerzo que ya se está haciendo, pero mejor, en hacer un trabajo coordinado entre los centros de investigación básica, los centros hospitalarios, la traslación de esta investigación. Y honestamente, todos tenemos que participar. Creo que se ha mejorado muchísimo. Tenemos todo este desafío tecnológico que vamos a avanzar mucho más. Y yo les diría a los pacientes y a las familias, nosotros también sufrimos porque todos los días vemos a estos pacientes. Es nuestro trabajo. Nosotros que más quisiéramos que tener más fármacos, más diagnóstico, mejoría. Pero siempre tenemos que estar esperanzados. Creo que vamos a seguir teniendo éxitos y que muchas enfermedades que han estado abandonadas, pues ahora se están moviendo, abandonadas en el sentido de que no había un remedio para ellas. Y aparecen nuevos fármacos, hay nueva tecnología. Y por supuesto que hay que tener esperanza.
hablando de pacientes, aquí Juan Carrión y Eduardo López tendrán mucho, mucho que decir. Con respecto a lo que estamos diciendo, ¿algún apunte seguro, Juan y Eduardo? Juan. Bueno, yo creo que el diagnóstico, si echamos esa mirada hacia atrás, evidentemente hemos reducido esos tiempos a 4 años. Yo creo que eso es importante y hay que valorarlo, evidentemente, pero también hay que tener muy presente a todas esas personas que llegan incluso a fallecer sin conocer el nombre de esa enfermedad y que a día de hoy pues están sin diagnóstico. Y esas personas también necesitan tener voz y esas personas también necesitan de respuestas por parte de la administración. Yo creo que España también ha impulsado un plan piloto de diagnóstico con una dotación presupuestaria. Todo mejorable, pero hay experiencias de este plan piloto de trabajo en red, precisamente entre hospitales, que hay que poner en valor y que esa hoja de ruta que marcó este plan piloto, con una consolidación de recursos económicos, pues puede ayudar, como en el caso de este proyecto inicial que permitió pues 30 nuevos diagnósticos y permitió también el descubrimiento de 2 genes nuevos, ¿no? Es decir, pues este tipo de experiencias que están dando resultados son las experiencias que nosotros trasladamos la necesidad de que se doten de recursos necesarios, en este caso, que permitan implementar y dar continuidad a este tipo de proyectos. Por supuesto, coincido plenamente que estamos sentando esos pilares de apoyar la investigación, pero nuestro país sigue teniendo también grandes déficits. Ustedes han hablado de la importancia de atender a los pacientes con enfermedades raras y sin diagnóstico en esos centros de referencia, en esos CESUR. Y efectivamente, esos centros de excelencia para nosotros también es una prioridad, es decir, porque evidentemente tenemos que ponerlo en valor, pero también hay que dotarle a esos CESUR de los recursos necesarios y sobre todo es esa importancia de que todos y cada uno de esos CESUR puedan también integrarse dentro de las redes europeas de referencia. Pero tenemos también un gran reto en nuestro país y es cómo garantizar y derivar que esos pacientes que requieren de una atención especializada en uno de esos CESUR que tenemos autorizados en nuestro país pueda viajar. Porque lo que está ocurriendo es que hay pacientes que tienen incluso que empadronarse en otra comunidad autónoma para tener acceso a un CESUR. Y eso ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro país. Y esa venda no nos la podemos poner ninguno. Es decir, tenemos que ser capaces de publicar una hoja de ruta que permita derivar con flexibilidad a cualquier paciente que requiera de una atención especializada en uno de los CESUR que tenemos autorizados en nuestro país. Hasta hace apenas unos años, muy poquito tiempo, no disponíamos de esa información. Los profesionales sanitarios no disponían ni siquiera de los centros de referencia que teníamos autorizados en nuestro país. Es decir, ahora la web del Ministerio traslada esa información, pero hasta hace muy poquito eso no era posible. Entonces, tenemos todavía que seguir avanzando en este sentido, ¿no? Si realmente, y lo que decía, si hablamos de diagnóstico, España, siendo el único país que no dispone de una especialidad de genética clínica, eso es un paso para abordar y para plantearnos también retos de futuro en el diagnóstico. Evidentemente, hay mucho que mejorar todavía en este sentido. Bueno, a lo mejor luego la senadora quiere apuntar algo con lo que estás diciendo, pero Eduardo. Bueno, suscribo 100% todo lo que ha dicho Juan. Lo ha definido y lo ha definido muy bien. Desde la perspectiva de padre afectado, hay un antes y un después. Hay un antes del diagnóstico y hay un después del diagnóstico. Es cierto que en los últimos años los ciclos para diagnosticar se han acortado de una manera rápida en España y eso es de agradecer, ¿no? Pero para una familia, la búsqueda del diagnóstico es algo que genera una tremenda ansiedad porque no sabes lo que le pasa a tu hijo, porque ves que todos los parámetros, todo va empeorando con el paso del tiempo. Y el momento en el que recibes el diagnóstico también es un momento de alto impacto, porque en muchas ocasiones no hay tratamientos, no sabes dónde dirigirte, no sabes con quién contactar, porque las enfermedades minoritarias, pues eso, minoritarias, a lo mejor hay 3-4 pacientes en el país, es muy difícil llegar en muchas ocasiones a esas otras familias que pueden compartir contigo unas inquietudes o que han hecho parte de ese recorrido con anterioridad. Yo creo que, y no sé si es un tema que hablaremos más tarde, pero lo pongo sobre la mesa, yo creo que es muy importante el tratamiento, es muy importante el diagnóstico, o mejor dicho, el diagnóstico y posterior tratamiento, haya fármacos o no,
Pero hay algo mucho más importante para las familias y es el acompañamiento y la empatía. Y esto, los profesionales de la medicina, y un buen ejemplo es la doctora Ariceta, que es un ejemplo fantástico que tengo, bueno, mi mujer más que yo tiene ocasión de verla en varias ocasiones o en diversas ocasiones en el Hospital Valdeabrón, empatiza con las familias, está por las familias. Esto es tan importante como conseguir el diagnóstico y el tratamiento, porque como dice Juan, en muchas ocasiones jamás se consigue el diagnóstico y en ocasiones esa persona fallece antes de tenerlo. Es decir, ese acompañamiento que solamente pueden hacer los profesionales o otros pacientes y afectados y esa empatía son tan importantes como ese diagnóstico y ese tratamiento. Es lo único que quería añadir. A ver ahora, Patricia. Sí, me gustaría, a ver, yo la verdad que soy optimista, soy generalmente optimista, ¿no? Y sí que es verdad que creo que en un empatizar desde luego con las familias y con las personas que sufren una enfermedad minoritaria es fundamental, ¿no? Y yo desde luego creo que nuestro sector sanitario sí que tiene una sensibilidad especial hacia las personas que la sufren, ¿no? Entre otras cosas porque ellos muchas veces se ven en la misma situación, estamos pensando en pediatría, ya que la mayoría de las enfermedades raras surgen cuando se nace, ¿no? Por cierto, un inciso, se van a incluir 3 patologías nuevas en el cribado neonatal, 3 patologías nuevas, con lo cual ya es una buena noticia, ¿no? Y eso por un lado. Y luego también me gustaría explicar que el Ministerio de Sanidad a día de hoy está trabajando con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Si entráis en el Ministerio de Ciencia e Innovación, veréis el incremento tan importante que ha tenido y que ha tenido este ministerio en los presupuestos del 2021. Prácticamente se dobla. ¿Por qué? Porque es verdad que somos muy conscientes, al menos desde el gobierno, que la investigación es fundamental en todos los aspectos, ¿no? Y concretamente hay una dotación de 25, casi 26 millones de euros que se van a destinar a subvenciones y que permitirá avanzar en la implantación de una nueva forma de hacer medicina. Y es que el Sistema Nacional de Salud va a poner en marcha 3 nuevos programas, el de medicina predictiva, el de ciencia de datos y medicina genómica. Por lo tanto, yo creo que esta es otra buena noticia. Es decir, se está trabajando conjuntamente el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Innovación y de Ciencia e Innovación, que yo creo que es fundamental, porque va uno unido a lo otro, precisamente en avanzar en esta investigación. Y también se está avanzando y se va a llevar a cabo una revisión de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, porque precisamente hay que ponerlo al día, al respecto a todo lo que se ha ido avanzando y de las nuevas necesidades. Quiero decir, se están haciendo, se están dando pasos. Y si queréis, hasta ahora hemos hablado del tema, digamos, más sanitario, pero hay un componente que el 80% de las personas que tienen una enfermedad minoritaria es que tienen una discapacidad. Y yo creo que es importante también hablar de la discapacidad con respecto a las personas que tienen una enfermedad minoritaria, ¿no? Porque al fin y al cabo, la mayoría de ellas acabará teniendo un grado de discapacidad y lo que eso representa. Si queréis, os lo explico ahora para nosotros. Brevemente y paso, por cierto, a todos los que nos están escuchando, porque enseguida vamos a empezar a darle la palabra a quienes nos están viendo. Si tienen preguntas concretas que hacerle a cada uno de ustedes, pueden, desde luego, participar en nuestro chat. Y nosotros, bueno, yo personalmente se las traslado a ustedes. Pero adelante, Patricia. Hay dos temas que son fundamentales y que preocupan mucho a las familias. En primer lugar, es el tema de dependencia, ¿no? Y sobre todo hay una figura que es el asistente personal que hasta ahora la ley todavía no la había desarrollado, solamente en alguna comunidad y en casos muy concretos, ¿no? Pues bien, hay una inyección de 600 millones de euros en dependencia precisamente con el objetivo de poder desarrollar la figura del asistente personal que tan necesario es para determinadas personas. Y luego hay un tema también que es importante, que es la revisión de la discapacidad. Hasta ahora existen unos baremos y esos baremos muchas veces no encajan con las personas que tienen una enfermedad rara. Por lo tanto, hay un compromiso por parte del Inserso en revisar todo lo que es
el grado de discapacidad para que las personas que así lo tengan puedan acceder mejor y más rápido a las ayudas. Y luego hay otro punto que nosotros hemos iniciado, hemos puesto en marcha una iniciativa, que es aquellas personas que llevan más de 15 años cotizados con un grado de discapacidad superior a 45% y tenían que revisar continuamente su grado de discapacidad, pues a partir de ahora se va a ser más flexible. No se va a tener que mantener siempre el mismo grado de discapacidad para acceder a la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque muchas personas no llegan en una condición laboral digna para conseguir esa pensión a los 65 o 67 años. Por lo tanto, todos estos puntos van a permitir que las personas que sí terminan con una discapacidad, primero, tengan un mayor acceso a todo lo que es la ley de dependencia. Segundo, puedan revisar continuamente su grado de dependencia de discapacidad para así avanzar y poder tener más ayudas. Y luego que podrán incluso poder jubilarse con antelación a lo que a día de hoy se está produciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son avances, tanto en lo sanitario como en la como en la discapacidad, que permitirán mejorar la vida de las personas que tienen una enfermedad minoritaria y, desde luego, el acompañamiento de los familiares, que tan importante es para estas personas. Bueno, seguro que Juan conoce mejor la realidad, pero muchas personas, ¿no, Juan? La lista de espera de acceso a la ley de la dependencia es tremenda. También, Juan, seguro que tienen los datos de las muchas personas que han muerto. Yo leía informaciones en este tiempo y la verdad es que era una información que producía un dolor, ¿no? De personas que habían muerto con una discapacidad importante y muchas, evidentemente, con enfermedades minoritarias que se murieron esperando las ayudas. Juan, seguro que tú tienes algo que decir. Bueno, yo creo que discapacidad y dependencia, por supuesto, son dos temas que a todos nos preocupan mucho y la realidad de nuestro país en este sentido también hay que tenerla muy presente. Mirar, Patricia, tú lo has dicho perfectamente, el 80% de las personas que convivimos con una enfermedad rara también conviven, en este caso, con discapacidad y, por lo tanto, se enfrentan a esta realidad. Pero la situación en nuestro país es que llevamos más de 6 años solicitando que los baremos del sistema de clasificación internacional, de los baremos de discapacidad a nivel internacional, a nivel europeo, se implementen en nuestro país. Lo hemos trasladado ya en numerosas ocasiones y año tras año, ¿no? Porque creo que esto es la necesidad, es decir, es importante que este sistema se implemente en nuestro país. Es decir, la rueda ya está inventada, no tenemos nada que inventar. Es decir, tenemos simplemente que implementar aquello que se está desarrollando y que sea ya está en un contexto internacional, además en el contexto internacional europeo. Hemos hecho cosas también positivas para ello. Es decir, porque una de las grandes dificultades a las que se encontraban las familias es ver cómo en una comunidad autónoma mi hijo obtiene una valoración de discapacidad y ese mismo niño con esa misma patología en la comunidad vecina obtiene o no obtiene, en este caso, el reconocimiento de la discapacidad. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país a la hora de la valoración de la discapacidad. Y eso genera, una vez más, inequidad y desigualdad en nuestro país. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una acción conjunta en el ámbito autonómico, precisamente la Comunidad Autónoma de Madrid era la primera que impulsó esta buena práctica de establecer guías específicas que incluyeran enfermedades raras y que pudieran aportar conocimiento, en este caso, a los profesionales que efectúan esas valoraciones de la discapacidad. Esa buena práctica que se implementó con esa guía en Madrid se ha seguido, en este caso, en las comunidades de Murcia y también en Andalucía, implementando nuevas guías y un mayor número de enfermedades raras. Esto, de forma coordinada con la Dirección General del Inserso, lo que ha posibilitado es que todos los profesionales que efectúan la valoración de la discapacidad en las diferentes comunidades de todo el territorio español tengan conocimiento de esta información. Pero esta buena práctica nos tiene que ayudar, en este caso, primero, a que ese es un camino que nos puede mejorar el conocimiento y puede evitar esas situaciones de inequidad se produzcan, pero lo más importante es que yo creo que donde tenemos que dar el paso es precisamente para que esas situaciones, en este caso del sistema de clasificación internacional, pues se implemente en nuestro país. En dependencia
pues nos enfrentamos también a situaciones muy difíciles. Lo hemos dicho, en dependencia también es necesario establecer protocolos y procedimientos de urgencia. Pensar que hay personas que pasan de tener un 100% de autonomía a no tener prácticamente autonomía, un enfermo de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, en menos de 6 meses. Es decir, evidentemente los procedimientos que tenemos a día de hoy para el reconocimiento de la dependencia no dan respuesta en este caso a este tipo de pacientes. Puede llegar incluso a tener acceso a la prestación cuando ya esa persona no se encuentra con nosotros. Y esos procedimientos es necesario también, en este caso, que se agilice. Y también, Patricia, y coincido plenamente, es decir, la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras en nuestro país ha situado y nos ha situado como un marco normativo, pero un marco normativo que también nos sitúa a otro escenario de desigualdad en nuestro país. Es decir, ahora mismo la Estrategia Nacional también se tenía que implementar en el ámbito autonómico y vemos cómo hay comunidades autónomas que tienen un plan autonómico que establece una atención integral al colectivo de enfermedades raras, pero vemos cómo otras comunidades autónomas no disponen de ningún desarrollo de ningún plan de trabajo en este sentido. Y esto nos tiene que indicar pues que tenemos que seguir trabajando, ¿no?, para generar precisamente que esas estructuras en el ámbito nacional también se implementen de igual forma en todo el territorio autonómico, porque a día de hoy solo en 10 comunidades autónomas de las 17 hay actuaciones concretas desarrollando en esas 10 comunidades autónomas planes autonómicos de enfermedades raras. Y tan solo existe un plan de atención integral en el ámbito autonómico que haya consignado partidas presupuestarias específicas que garanticen implementar todas y cada una de esas acciones. Y, por supuesto, la Estrategia Nacional el Comité de Evaluación no se ha convocado desde el año 2014. Evidentemente, si no somos capaces de convocar ese Comité de Evaluación y Seguimiento del 2014, podemos tener todos los buenos propósitos, en este caso, de mejorar e implementar esa estrategia, pero evidentemente para que eso ocurra hay que convocarlo y desde el 2014 a día de hoy ese comité de seguimiento y evaluación no se ha convocado y desde FEDER lo venimos diciendo año tras año. A ver, la senadora Patricia. Coincido con lo que comenta Juan. Es verdad que tenemos un sistema de comunidades en donde cada una de ellas tiene transferida la competencia tanto en sanidad como en derechos sociales, ¿no? Y por lo tanto es verdad que se van desarrollando de una manera u otra. Y la intención por parte del gobierno es precisamente llegar a esos acuerdos para que las 17 comunidades puedan desarrollar los mismos planes y más con respecto a la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, ¿no? Por lo tanto, hay un trabajo que hacer. Es verdad que no les puedes obligar a las comunidades a hacerlo, pero sí, por eso yo planteaba el tema de la ley de equidad, ¿no? Que gracias a esta ley sí que va a haber un marco legal en donde las comunidades van a tener que responder a ese nivel medio alto de dar respuesta a todo lo que son las patologías o las enfermedades raras, ¿no? Es verdad que el tema de dependencia venimos de un atraso impresionante. Hay que pensar que durante varios años desde el gobierno no se ponía un solo euro precisamente para desarrollar la ley de dependencia, que yo siempre he dicho que es una de las mejores leyes que se han aprobado en este país, porque por lo menos da cobertura a personas que en otros momentos no tenían absolutamente nada y dependían única y exclusivamente de los cuidados y de la atención por parte de sus familiares. Por lo tanto, yo creo que además se les ha reconocido el derecho y todo lo que sean derechos en este país o en cualquiera te permite mejorar tu calidad de vida, ¿no? Pero es verdad que la ley de dependencia, como decía, viene con mucho atraso, pero también es verdad que ahora ya se han incorporado 600 millones y esto va a permitir ir adelantando e ir mejorando la respuesta. ¿Por qué? Porque es necesario, es la manera que tenemos de responder no solamente a una parte de nuestra población, las personas mayores que hemos visto todo lo que sufren, sino también a otros colectivos que necesitan además de esta ley para poder seguir viviendo, ¿no? Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? O sea, lo tenemos muy claro, las políticas sociales
y las políticas sanitarias son una prioridad y al menos nosotros así lo consideramos y queremos seguir avanzando. Y está claro que para eso necesitamos la complicidad pues, del sector sanitario, pero también del sector de las entidades, como en vuestro caso, como FEDER, que está ahí, que trabaja, que lucha y que además está poniendo siempre en la palestra las necesidades de las personas a las que representa. Está claro, yo he querido mandar un mensaje de optimismo porque creo que sí que es verdad que se están cambiando dinámicas y creo que sí que se está avanzando. Ahora no está todo hecho y queda mucho trabajo por hacer, eso es incuestionable. A lo mejor, senadora y Juan, bueno, los pacientes y seguramente que los expertos también decían, no se puede obligar a las comunidades. Bueno, pero si hubiera realmente pactos de Estado ante cuestiones tan elementales, tan importantes, tan esenciales como es la ley de dependencia, por ejemplo, o la de la ciencia y investigación, pues a lo mejor sí que se podían conseguir más cosas, ¿no? Al margen del gobierno de turno que esté gobernando, si sabemos que los vulnerables, que la dependencia, que tienen que tener recursos al final, porque con voluntad pues no basta, ¿no? Sino que tiene que haber recursos, dotar de recursos a todas las necesidades. Yo tengo que aquí, o sea, quiero hacer un guiño a las comunidades. Durante los últimos años, el Estado tenía que haber estado dando una parte importante de dinero para la ley de dependencia, que no se dio. Por lo tanto, es verdad que las comunidades han estado sufragando la ley de dependencia en algunos casos ellas solas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí también estoy de acuerdo en que hay que equiparar. Estoy de acuerdo completamente en que hay que equiparar estos recursos y estos derechos en todas las comunidades. Pero es verdad que venimos de unos años en donde las comunidades tenían que hacer un gran esfuerzo y en donde efectivamente en algunos casos no se llegaba porque estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de ayudas, de mantenimiento de residencias, de mantenimiento de centros de día, de las ayudas personales, las vinculadas a los cuidados del entorno familiar. Es decir, estamos hablando de unos presupuestos muy importantes que en algunos casos las comunidades, que son las que tienen que hacer frente a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, claro, venían mal financiadas por parte del gobierno, del Estado en este aspecto y por eso también ha habido este retraso. Yo confío en que ahora exista este avance con la ley de dependencia y el compromiso es incrementar año a año las partidas en dependencia porque son necesarias. Es uno de nuestros pilares del estado de bienestar. Por lo tanto, tenemos que mantenerlo, igual que tenemos que mantener la sanidad pública y universal, igual que tenemos que mantener la investigación para poder considerarnos un país de Europa que estemos al nivel que se nos exige como europeos que somos, ¿no? Sin duda, en eso estamos todos de acuerdo, la necesidad de inversión pública, porque luego están las entidades privadas que también nos ponemos nuestro granito de fundamentales, en ello, fundamentales. Como Alexion hoy, que nos ocupa, y luego, pues, en fin, otras fundaciones que nos dedicamos a eso. Vamos ya enseguida con las preguntas de quienes quieren algo concreto de cada uno de los ponentes, por ejemplo, para el doctor Lampucina, que hace tiempo que no participa, ¿dónde pueden encontrar más información sobre las últimas novedades en investigación? Por si pudiera concretar más, ya sabe, los enfermos, su familia siempre quieren más concreción, es lógico, ¿no? Bueno, sobre información general, sobre la totalidad de las enfermedades raras en relación a investigación, le recomiendo que mire la página del CIBERER, que es www.ciberer.es. Y ahí está un poco resumida y condensada la investigación en enfermedades raras en España. Como comentaba antes, el CIBERER es un poco el buque insignia de la investigación en enfermedades raras en España, pero digamos hay otros buques y esto es una flota. Hay otras personas que investigan en enfermedades raras que desafortunadamente no están dentro de CIBERER, pero la investigación está muy bien clasificada y muy bien orientada dentro del CIBERER. Hay una herramienta
dentro de CiberAir de búsqueda que se llama Mapper, que se puede encontrar fácilmente dentro de la página de CiberAir, donde específicamente se puede buscar por grupo de enfermedad, por comunidad autónoma, por provincia, por tratamientos. Es una herramienta muy útil para poder orientar sobre alguna enfermedad en particular. Para la doctora Ariceta, a ver, todas las acciones a nivel del gobierno y administración central evidentemente son bienvenidas, pero pueden ser seguramente poco ágiles. ¿De qué manera se puede agilizar estos procesos para conseguir lo antes posible un diagnóstico o tratamiento de un paciente con una enfermedad minoritaria? Bueno, yo creo que lo primero es la educación a los profesionales, la formación en este tipo de entidades. Si un paciente tiene una sospecha de que puede ser beneficiario de un CESUR, tiene que saber que tiene el derecho a pedir una atención y tiene que dirigirse a los servicios centrales. Esto puede pedir esta visita al CESUR desde el médico de familia, desde el pediatra. Cualquier profesional puede pedir una atención al CESUR cuando tenga un diagnóstico. Están publicadas las listas de los CESURES. También a veces se dirigen directamente a nosotros. En todos nuestros hospitales están los correos electrónicos y nos pueden decir: tengo un paciente con esta patología, encaja en este CESUR. Hay que saber que en los CESURES cualquier ciudadano puede pedir, si tiene ese diagnóstico, ir a un CESUR. En general, no hay un CESURES único, sino que en distintas especialidades o campos hay varios CESURES y por operatividad, en general los pacientes suelen ir al que está más cercano a su domicilio, pero estos son datos que existen, que también yo creo que las asociaciones de pacientes tienen que hacer un buen trabajo de divulgar y de acompañar y de ayudar a estas familias nuevas. Existen también las redes europeas de enfermedades raras. Hay muchos hospitales que hay 22 en redes y hay muchos centros que están ahí incluidas y esto está accesible también. Es una estrategia de la Unión Europea. Participamos bastantes centros españoles y ahí hay también incluso contenidos dirigidos expresamente a los pacientes y ahí se va a hacer un esfuerzo muy grande porque lo que hemos hablado es que las minoritarias necesitan colaboraciones internacionales para tener un número de pacientes suficiente y ahí también está nuestro gobierno y ahí viene un desarrollo grande de información al paciente, de divulgación, de consulta de los profesionales que vean este paciente y que quieran contactar con el experto. También Orphanet, que no se ha comentado, Orphanet, que se escribe con PH, Orphanet en español, también da contenido sobre enfermedades, centros de referencia, donde contactar. Eso está disponible también en la web de Orphanet España. Para Juan Carrión, presidente de FEDER, ¿qué relación hay con otras asociaciones de enfermedades raras a nivel europeo e internacional? Bueno, yo siempre he dicho que el movimiento asociativo realiza un trabajo extraordinario y que la unión hace la fuerza. Y yo en este caso, pues aquí Eduardo y yo hoy representamos al movimiento asociativo. FEDER lo conforman en la actualidad más de 385 organizaciones de pacientes y lo que hemos hecho también es trabajar en red y trabajar de una forma coordinada con el movimiento asociativo internacional. Por lo consiguiente, creo que hay que poner en valor ese extraordinario trabajo. La organización de referencia en Europa, Eurordis, realiza un trabajo de visibilidad a nivel mundial y en este sentido y sobre todo dando también respuesta a todas esas necesidades que trasladamos desde los diferentes países y aquí hay que poner en valor esa fortaleza, sobre todo para el trabajo que se está desarrollando no solo en Europa con Eurordis, sino también con la red internacional, con RDI, y para que todos juntos podamos trasladar, en este caso a Naciones Unidas, ¿no? El que se incorporen las enfermedades raras, ¿no? Dentro de esa declaración, que para nosotros es tan importante.
De igual forma, ya hemos hecho eso, se han realizado esos primeros pasos y esos primeros resultados con Naciones Unidas. Y bueno, pues España precisamente fue uno de los que sponsorizó ese evento y que posibilitó, ¿no?, que junto a otros 15 países de todo el mundo pues se establecieran esas prioridades en un marco importante, ¿no? Porque lo que trasladamos es la necesidad de que se adopte una resolución de la Asamblea General de la ONU que incorpore las enfermedades raras. Y de igual forma, en el contexto de Iberoamérica, pues con la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes, que hoy está presente en 17 países y la representan más de 500 organizaciones. En definitiva, yo creo que un movimiento asociativo unido posibilita en este caso pues trasladar a los responsables, en este caso que tienen que tomar las decisiones, no solo en el contexto nacional, sino también en el contexto internacional, pues que puedan acometer aquellas acciones que mejoren el futuro de 350 millones de personas que conviven con una enfermedad rara o poco frecuente en todo el mundo. Y para Eduardo, ¿qué es lo más difícil de convivir con una enfermedad rara y la importancia, ¿no?, de una pequeña asociación, da igual pequeña o grande, como la vuestra, Eduardo? Bueno, lo más importante es vivir el día a día. Es decir, si la pregunta viene de alguna persona afectada por una enfermedad rara, yo lo que le recomiendo es, sin duda, vía FEDER o vía cualquier otra federación, intentar contactar con la asociación que pueda hacer ese acompañamiento. Hay un tema importante, cuando hablaba de la empatía de los profesionales sanitarios, hay un tema muy importante. Cuando una persona es diagnosticada, siente esa soledad, necesita un acompañamiento. Es imposible que esa persona llegue a una asociación porque las asociaciones a veces son muy pequeñitas y solamente a través de una entidad como FEDER a lo mejor logran llegar. Es importante que ese médico que diagnostica informe a ese paciente de que existe una asociación o de que existe una entidad. Es la única manera de que ese paciente pueda entrar en contacto con alguien que le va a acompañar en ese día a día, porque al final el vivir con una enfermedad rara depende lógicamente del tipo de enfermedad y de la afectación que tenga el paciente. Puede ser durísimo o puede ser más llevadero, depende también si hay tratamiento o no hay tratamiento. Pero lo más importante, lo decía antes, es sentirse acompañado. Si tú te sientes acompañado, tu realidad, sea más dura o menos dura, es compartida. Y al ser compartida con otros, pues es mucho más llevadera. O sea, mi recomendación es básicamente intentar buscar ese acompañamiento. Pues bueno, si nos da tiempo, todavía ya hay alguien que quiera trasladarnos alguna cuestión que considere importante, por supuesto se lo trasladamos a nuestros ponentes, pero ha llegado el momento, porque además está ahí, lleva todo el rato en silencio, y me sabe mal, Leticia Beleta, directora general para España y Portugal de Alexio, que tiene algo importante que comunicarnos, decirnos, una iniciativa muy, muy bonita, que en realidad iba a comenzar hoy, ¿verdad, Leticia? Pero como ayer fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras, ya la pusisteis en marcha y bueno, cuéntanla porque realmente da mucha esperanza. Se va a encender todavía mucho más la esperanza. La iniciativa que nos gustaría hoy presentar y que me gustaría que Juan también presentase, que estuviera conmigo en cámaras, es en relación a la iniciativa que hemos llamado Cruces por la Investigación. Aquí tenemos un mapa, es un mapa de España, y la iniciativa consiste en esto, intentar entre todos iluminar el mapa como forma de simbolizar nuestro compromiso para poder tener el máximo de luces posibles y así iluminar el camino hacia la investigación. Lleva 2.599 luces encendidas y si se llega a 5.000, Juan... Evidentemente, Alexion va a hacer una aportación importante a la investigación y yo lo que quiero aquí es aprovechar, ¿no?, a Alexion por esta iniciativa de Luces por la Investigación, porque creo que lo que va a permitirnos es iluminar, ¿no?, de esperanza toda España. Yo creo que es un ejemplo de colaboración con la investigación muy importante para FEDER, en un año también especial porque cumplimos también el 15 aniversario de la Fundación FEDER, en donde nosotros también canalizamos todos los esfuerzos a apoyar líneas y proyectos de investigación.
Y creo que este proyecto que hoy Leticia nos ha presentado, pues para nosotros, para los pacientes, para todas las personas que formamos parte del movimiento asociativo, pues nos llena de esperanza, ¿no? Y yo creo que lo hemos puesto de manifiesto pues todos y cada uno de los ponentes, ¿no? La importancia de la investigación. Siempre he dicho que la investigación, ¿no?, es el futuro y es nuestra esperanza, que tenemos que priorizar todos para que la investigación en nuestro país pues sea también una prioridad única y número uno en este sentido. Pero en la investigación todos podemos colaborar y la sociedad en general siempre está ahí para apoyar, para sumarse a este tipo de iniciativas. Y si ya llevamos 2.608 luces, evidentemente pues vamos a sumar también ese código postal de FEDER, que es el 28009, para sumar una luz más. Y yo lo que animo es a que podamos seguir contribuyendo, porque veo que el contador cada vez sube más y esto nos ayuda, ¿no?, a cumplir ese objetivo de Alesion de superar esos 5.000, que estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y gracias de corazón, Alesion, Leticia, a todo tu equipo por esta gran iniciativa. Creo que es un gesto importantísimo y sobre todo es una de las acciones que más podemos valorar, ¿no? Porque yo creo que España, hay que decirlo también alto y claro, tiene grandes profesionales sanitarios, pero tiene grandes investigadores. La investigación en España, con nuestra marca, hay que ponerla en valor. Y eso tenemos también que aprovechar foros de este tipo, pues para felicitar a todos y cada uno de esos profesionales que dedican muchas horas y su espacio también profesional a la investigación. Así que gracias de corazón por esta iniciativa y sigamos sumando esas luces en favor de la investigación, que creo que es una gran iniciativa. La verdad, no deja de subir esas luces encendidas, ya vamos por 60, o sea, no las voy a decir porque va sumando, aumentando continuamente. Eso quiere decir que Alesion va a donar para la investigación, para Fundación FEDER en este caso, pues ese dinero, 16.000 euros, que es muy, muy importante en estos tiempos en los que, como hemos dicho, la investigación debe ser prioridad absolutamente para todos, también para la administración pública. A mí me gustaría que retomásemos un poquito antes de terminar el Vidas no tan raras. ¿Habéis podido ver todos ese tráiler o algo más del documental, tanto Patricia como doctor Ariceta, doctor Lampucina? Juan, ¿habéis visto ese documental? Que, por cierto, se podrá ver también, como ha dicho Paula, en la web de Alesion y de esta campaña. 3 millones con 3. El número es muy importante, 3, porque si no, igual nos confundimos, ¿no? 3 millones ya no es raro, realmente. ¿Qué os ha parecido? A quien quiera participar, Patricia, por ejemplo. Sí, bueno, a mí desde luego agradecer la realización de este documental, porque yo creo que todo lo que se explica de manera personal llega mucho más a la gente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues conocer la vida de Eduardo y de su familia y de Martina y de todo lo que hace y el esfuerzo para seguir adelante y para poder, bueno, vivir o convivir con una enfermedad rara, bueno, pues la verdad que es muy interesante. A mí me parece una gran iniciativa porque, insisto, creo que las imágenes siempre y poner caras a las personas y voz es lo que nos hacen conocer más las situaciones, ¿no? Y la verdad que agradeceros y, bueno, yo ya estaré, ahora en cuanto acabe me meteré para poner mi código postal o si lo queréis poner, pero bueno, de todas formas yo luego lo compartiré en todas mis redes. Por supuesto, hay que llegar a los 5.000 porque iniciativas como la de Alesion son importantes, ¿no?, para poder seguir avanzando en la investigación. Y la verdad que es un placer poder compartir con vosotros vuestra experiencia, vuestro conocimiento y tener en cuenta que las personas que hoy en día estamos
dedicadas a la política, pero que no venimos toda la vida del mundo de la política, pues para nosotros es un privilegio el poder contar con entidades como FEDER, en donde pues dan cada día ese trabajo, esas ganas de hacer y sobre todo ese acompañamiento tan importante en las familias. Yo tengo la suerte de tener una sobrina que trabaja además en el laboratorio de la Autónoma, en donde trabaja con enfermedades raras. Creo que además Isabel conoce mucho a su jefa, la doctora Belén Pérez. Hombre, tenemos un proyecto con sí, ella. Un proyecto, pues mi sobrina trabaja en ese laboratorio, de hecho ella ha trabajado mucho con la enfermedad de la fenilcetonuria y desde luego siempre me dice que los políticos nos tenemos que dedicar a conseguir dinero para la investigación, que sin investigación no llega nada. O sea, que la tengo ahí detrás, ¿eh? Insistiendo, o sea, que tenéis una buena aliada con ella. Muy así bien. Que un placer. Muy bien, bueno, pues adelante, ya aprovechad para si os parece, para ir terminando, aparte si habéis visto el documental y si queréis comentar alguna cosa, pero sobre todo a modo de resumen, ¿qué destacaríais coincidiendo con el Año Internacional de Enfermedades Raras de este año, en este contexto mundial que estamos viviendo? Me parece que es ideal para que cerremos este coloquio y este encuentro sobre enfermedades minoritarias. Por ejemplo, Juan. ¿Juan? ¿Se nos ha congelado ahora, Juan? Esto de la... De no, la... tiene apagado el micro. Juan, tienes apagado el micrófono, si nos escuchas, por favor. Ahora sí, Juan. ¿Me escucháis bien? Ahora sí, sí. Tenías apagado el micrófono. Adelante. Bueno, pues nada, que os estaba compartiendo que os felicitaba por el documental. Isabel, Eduardo, Martina, los protagonistas, realmente contar en primera voz y de una forma tan cercana y tan real estas situaciones es lo que realmente nos ayuda a sensibilizar y yo lo que animo es a que podamos seguir enriqueciendo con documentos similares y con testimonios tan cercanos como el vuestro, pues esta realidad que convivimos 3 millones de personas. Y sobre todo me quedo con el lema de campaña de este año, de este Día Mundial, síntomas de esperanza, y sustentándolo en esos 3 valores que son claves, ¿no? El compromiso en invertir en investigación, la lucha por transformar la sociedad y sobre todo la unión del movimiento asociativo, la unión de todos los agentes implicados para mejorar el futuro de 3 millones de personas y su familia. Doctora Ariceta, por ejemplo, usted ha dicho, bueno, todos han dicho cosas muy, muy interesantes, no las puedo recoger, por supuesto, pero ha hablado de la necesidad de centros de referencia tan importante, de la formación de los profesionales, sin duda, y ojalá puedan volver muchos de los científicos que en la anterior crisis se marcharon de este país, porque como habéis recalcado todos, aquí tenemos muchísimo talento y hay que apoyarlos. Pero usted resuma con lo que quiera sus últimas palabras de hoy. Bueno, pues yo creo que es importante dejar claro que necesitamos desarrollar una nueva estrategia de atención a las enfermedades minoritarias, que estamos en una buena situación, tenemos un buen sistema nacional de salud, tenemos que mejorar la equidad y el acceso y ser más solidarios y sobre todo crear un modelo específico para las necesidades de estos pacientes y sus familias, que no son las mismas que las enfermedades comunes. Tenemos un maravilloso sistema para la enfermedad común y un sistema que necesita mejorar para la enfermedad minoritaria. No se debe de contemplar la enfermedad minoritaria como una fuente de gasto, que es lo que se contempla muchas veces, que este es un paciente que individualmente es muy costoso. Tenemos que, creo, pensar que hay que desarrollar, permitir que este paciente desarrolle toda su potencialidad, que es un paciente que tiene su lugar en la sociedad y por eso también tiene que tener su lugar en la sanidad y en la atención. Y tenemos que mejorar en equipos multidisciplinares. De esto casi no nos ha dado tiempo a hablar. No solo los profesionales sanitarios, sino, por supuesto, psicólogos, trabajadores sociales tan importante que ya se ha comentado,
terapeutas de todo tipo y también que esté ahí la ciudadanía. Y hay que combinar la atención holística con la ciencia, el desarrollo y la tecnología. Y esta es la forma de avanzar, de la mano entre estas dos vertientes. Ninguna puede excluir a la otra. Doctor Pablo Lapuncina, adelante. Bueno, simplemente reforzar, lo comentó la senadora, la importancia y dando un mensaje de optimismo de este nuevo programa IMPACT de investigación en tres áreas de medicina de precisión, lo que nos abre una esperanza para que esto se empiece a organizar y reforzando lo que comentaba también la doctora Ariceta. Y ya que estamos con el Senado y la senadora, recordar que el Senado hizo una ponencia hace 2 años explicando y sugiriendo con un montón de expertos y un estudio que fue muy riguroso y que abocó a los senadores a trabajar muchísimo sobre las recomendaciones de la implementación de la medicina genómica, la medicina de precisión en el país. Y que son simplemente 13 recomendaciones muy fáciles de cumplir, algunas que no cuestan solo esfuerzo de optimización y nada de dinero. Y resumiendo un poco lo que se ha hablado en la mañana de hoy, una de las recomendaciones, la recomendación número 6, es que se instituya o se reinstituya, se vuelva a poner la especialidad de genética. Simplemente que creo que con acciones muy pequeñitas, entre todos y con esfuerzo, autoridades, pacientes, científicos, médicos y comunicadores, vamos a poder hacer que las cosas sean mejores. Y para prácticamente terminar, pues eso, la voz de un protagonista al que, bueno, le agradecemos también que haya querido colaborar en esta campaña. Eduardo, como familiar de una niña, tus palabras. Bueno, primero de agradecimiento. Gracias, Alexion, y gracias a ti, Isabel, porque esta historia que contamos en este vídeo es muy personal. Muy bien contada y muy bien trabajada y muy bien acompañada por ti. Yo creo que lo que pretende un poco esta historia es ayudar a otras personas que puedan vivir una situación parecida o similar. Nuestros temores, nuestras alegrías, nuestras desilusiones. Y yo creo que esto siempre es positivo porque ayudará a otros. Simplemente para un poco cerrar, creo que hay algo muy importante y es... Que el paciente y el afectado de alguna manera se tiene que empoderar. Es la única manera de avanzar y para ese empoderamiento el asociacionismo es el mejor camino. Nosotros ya trabajamos, como bien antes decían los doctores, ya trabajamos muy cercanos a comités de expertos, a profesionales que nos ayudan, a profesionales que intentan avanzar junto con nosotros. Esta mesa redonda de hoy yo creo que es un buen ejemplo de cómo también los pacientes nos vamos empoderando. Y yo creo que nos falta un último paso muy importante en el que ya se está trabajando Fede hace muchos años, pero a veces con falta de empatía o falta de un entendimiento 100% con las entidades y las administraciones públicas para este empoderamiento. El paciente está en el centro, pero a veces el paciente... no se cuenta con el paciente para que esté en el centro. Es decir, se lanzan y se proponen ideas, estrategias, nuevas iniciativas, pero no se cuenta con los pacientes, no se les pregunta. Se busca lo mejor, que son iniciativas siempre muy positivas para todos nosotros, pero no se nos pregunta, no se nos hace partícipes de estas nuevas iniciativas. Este es el llamamiento, aprovechando que tengo esta ocasión y que está aquí la senadora para ponerlo de nuevo encima. Nosotros desde hace ya varios años aquí en Cataluña, la Comunidad Autónoma de Cataluña permite y tiene una comisión de malaltias minoritarias trimestral donde nos juntamos los investigadores, los principales hospitales, la administración pública y los representantes de los pacientes y trabajamos en equipo. Y yo creo que esto es algo que realmente nos permite estar en este circuito de toma de decisiones y de propuestas que van a ser al final revertidas en los propios pacientes y en las familias. Hago este llamamiento para que esto se haga de alguna manera a nivel Estado, para que lo lidere FEDER, que es quien lo tiene que liderar. Y bueno, una vez más, agradecer a Alexion y a ti, Isabel, por habernos guiado muy bien
a la hora de hacer este documental. Gracias a todos. Fue muy fácil, Eduardo, fue muy fácil. El mérito lo tenéis siempre, de verdad, y no lo digo por decir, he conocido ya muchos enfermos en muchos años, a sus familias, y la verdad es que sois un ejemplo impresionante. Y yo siempre os agradezco que deis ese paso adelante de hacer pública vuestra historia, la enfermedad de vuestro hijo, de vuestra hija, de vuestro familiar, porque es muy importante el dar a conocer a la sociedad la realidad. Y tenemos todos unas cuestiones, unos problemas, una problemática en común, y eso es lo que tenemos que compartir, porque cuando compartimos nos sentimos menos solos y menos solas en este camino en el que nos ha puesto la vida. Y poniendo cada uno su granito de arena, yo os lo agradezco primero a los pacientes, a los enfermos, a las familias que siempre colaboran cuando les llamamos para un documental como este, por supuesto a todo el equipo que ha trabajado maravillosamente bien, como Aitan Mella al frente, puedo nombrarlos a todos, pero a Alexion les quiero agradecer que hayan contado conmigo para este documental, porque realmente es un honor poder poner mi granito de arena para que se den a conocer las necesidades, las características de estas enfermedades minoritarias y poco comunes en toda España. Ha sido un placer, ha sido entrañable, siempre humanamente es una experiencia, os lo puedo asegurar, que me aporta muchísimo, porque no dejo de descubrir, como en este caso a Eduardo y a tu hija, pues algo que humanamente me aporta mucha energía y muchísima admiración, porque eso es lo que siento por todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida. Con enfermedades y a todas las familias. A todos los que habéis participado desinteresadamente hoy en este coloquio, en este acto ideado por Alexion, pues muchísimas gracias. Sigue subiendo. Ya llevamos 2.787 luces encendidas. Es muy fácil entrando en la página web que Alexion ha creado para esta campaña, 3 con número, 3 millones ya no es raro, eso es evidente. Tan solo poniendo el código postal y luego darle a enviar es una cosita muy, muy fácil. Si se consiguen 5.000 luces encendidas, serán 16.000 euros para la Fundación FEDER para que puedan seguir investigando. El documental del que estábamos hablando también se puede ver en la web, eso es muy importante, y una vez que se haya visto, porque es una serie, una vez que se hayan visto todos, también puedo decir, si me permitís, que en mi canal de Isabel Gemio en YouTube también lo pondremos, por supuesto, me encantará compartirlo con las personas que lo quieran ver, porque de eso se trata, de darle visibilidad y de que lo vea cuanto más personas, pues muchísimo mejor. Así es que muchísimas gracias siempre, gracias a quienes han estado ahí al otro lado, pendientes de este coloquio, a todos los que habéis intervenido, un placer, hasta pronto, hasta siempre, muchísima suerte, mucha energía y mucha salud. Un abrazo, espero que no se nos haya quedado nada en el tintero y hasta pronto, un abrazo a todos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, gracias. Gracias.